Volvemos, bona tarda, benvinguts a una vegada més. Aquesta és la fa 11 anys, fa 12, però ja sabeu tots com va ser en aquest moment. I és l'onzena vegada que dins de la quinzena de la comunitat portem a defensores i defensors dels drets humans, d'acord? Avui coneixereu dos, com sempre, són casos molt colpidors, però sempre, encara, és més colpidor sentir experiències de defensores dels drets humans en països on no hi ha drets. Té un mèrit absolut, d'acord? En aquesta ocasió ens visiten Diana, que ve de Mèxic, i a Benique, que ens explicarà coses terribles. És que el dilluns vam estar a la presentació del projecte i precisament les dues són les que vam parlar i la veritat és que les coses que estan passant al Txad i al Cor d'Àfrica són absolutament esfereïdes. I ja, sense més, us deixo amb elles i donem un aplaudiment de benvinguda, no? Bona tarda a totes i a tots. És un plaer per la nostra ciutat rebre la visita de dues persones que es defineixen pel ferm compromís de la defensa dels drets humans. La nostra ciutat, com sabeu, forma part del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que va posar en marxa el Fons Català de Cooperació, que aplega un total de 27 municipis de tota Catalunya. Sant Vicenç és un dels membres fundadors, juntament amb d'altres municipis veïns. Volem ser presents i reafirmar el nostre compromís amb aquesta iniciativa que treballa per la preservació d'allò més essencial, els nostres drets humans. A partir d'ara, pues me voy a expresar en castellano en deferencia a nuestras invitadas. Estos días nuestra comarca está recibiendo la visita de activistas de diversos países como son Afganistán, Colombia, México o Nigeria, entre otros. Hoy tenemos el honor de recibir a dos defensoras de los derechos humanos con las que vamos a compartir ideas, reflexiones y experiencias que seguro que intensificarán la voluntad compartida de crear un mundo mejor y más justo. Y ahora mismo os presento a Diana Damián y a Denique Oladosu. Diana es mexicana, de Chiapas concretamente. Es licenciada en psicología con un máster en educación intercultural, especializada en género, interculturalidad y migraciones. Ha sido miembro del Consejo Consultivo de la ONU Mujeres México. Hace más de 35 años que se dedica a trabajar por los derechos humanos de las mujeres, de las personas migradas y los pueblos indígenas. Es fundadora y directora general de la organización Formación y Capacitación. Ha participado en luchas sindicales, feministas y de defensa de los territorios. Desde la red Mesoamérica Mujer, Salud y Migración, coordina la tarea de las luchadoras sociales de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, que buscan garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas migradas, especialmente de las mujeres. También ha dirigido el documental Pasos Ciegos sobre la migración femenina en la frontera sur de México con Guatemala. Y ahora hablamos de Adenike Oladosu, que es nigeriana y activista por el clima. Está especializada en la igualdad, la seguridad y la consolidación de la paz en África, especialmente en la región del lago Chad. Es fundadora de I Lead Climate, una iniciativa de activismo por el clima y la construcción de la paz en la región, sensibilizando sobre las problemáticas generalizadas por el cambio climático en las zonas de conflicto. Se define como ecofeminista y ecoreportera y tiene formación académica en economía agrícola. Fue impulsora del movimiento Fridays for Future en Nigeria y es una de las voces más potentes, juntos a Greta Thunberg, Elena Gualinga o Vanessa Nakate, en la lucha contra el cambio climático.
ha participado en diversas conferencias internacionales. Por ejemplo, en diciembre del 2019 asistió a la COP25 en Madrid como delegada de la Juventud Nigeriana. Y ese mismo año recibió el premio Embajadora de Conciencia de Amnistía Internacional Nigeria y pudo hablar ante líderes mundiales en la Cumbre de la Juventud sobre el clima de la ONU. Ambas, quiero que sepáis que San Vicente del Sors es una ciudad comprometida con la justicia global, es diversa y colaboradora y con una larga experiencia en cooperación y acogida. Somos una ciudad luchadora y reivindicativa y siempre podréis contar con nuestra fuerza, energía y apoyo para configurar un mundo mejor y más justo. Muchas gracias a vosotras, concretamente, y a todas las defensoras y defensores de los derechos humanos. Y moltes gràcies a tots i totes les veïnes que ens heu volgut acompanyar en aquest dia tan especial. Moltes gràcies. Molt bé, doncs com explicava la regidora Imma Moyano, doncs ara comencem i passarem la paraula a aquestes dues persones defensores dels drets humans i comencem doncs amb la Diana Damián Palencia per explicar la seva, per explicar tu experiència. Tienes la palabra cuando quieras. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Ya estuve caminando un poco por la población, viendo a la gente, los niños correr. Y bueno, pues muchas gracias. De verdad estoy súper emocionada y muy agradecida de la invitación. Bueno, yo soy Diana Damián, integrante de una organización de la sociedad civil que lucha por los derechos de las mujeres en las migraciones, mujeres que vienen de Centroamérica, de Latinoamérica también. En sí, la frontera, ¿le pasas a la que es? Sigue. Bueno, ese es mi equipo, bueno, el equipo más pequeño, el más compacto, que está dividido en distintas zonas de la frontera. ¿Le pasas hasta donde está el mapa, por favor? Hay un mapa. Sigue. Sí, no, para atrás. Eso. Ahí está. Esta. Voy a poner un poquito de pie. Adelante. La línea fronteriza, la frontera entre México y Guatemala es muy grande. Todos estos puntos rojos que visibilizan ahí son los llamados pasos ciegos, que no son pasos formales, sino los pasos informales en donde las personas pasan caminando. Hay algunos reportajes que a lo mejor habrán podido ver, en donde vienen las personas en un tren. Ese tren pasa por la línea roja que está en la orilla y se va hasta el norte del país y hasta la frontera con Estados Unidos. Sí, pero ahí no pasan las mujeres. Las mujeres pasan caminando por estos pasos ciegos. La mayoría de las mujeres que vienen migrando desde una migración forzada, ¿verdad? Pues huyendo de la violencia, de la pobreza, de la falta de oportunidades, no hay educación, no hay trabajo, etcétera, etcétera. Y por muchos motivos, pero uno de los que más frecuentemente por los que las mujeres migran es la violencia. Y la violencia no solo estructural o del Estado, sino desde sus propias casas. Entonces, ¿qué hacemos nosotras en esos puntos? Nosotras en la línea morada que ven por ahí, en medio, hay distintos centros de atención en donde las mujeres llegan, piden apoyo en las situaciones de que se quieren quedar en México. Ellas no traen un documento mexicano, entonces van sin documentos, entonces pueden ser detenidas por el Instituto Nacional de Migración, que es la institución que regula la entrada a México. Estas personas
si son detenidas, nosotras vamos a las estaciones migratorias en donde están detenidos y les decimos esto, que no pueden ser detenidos, porque en México no es un delito no tener un documento, es un acta administrativa nada más. No pueden estar detenidos más de 24 horas, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, han habido casos de personas que están detenidas hasta 2 meses, ¿no? En espacios súper pequeñitos, ¿no? Entonces, bueno, nosotras entramos a las estaciones migratorias, verificamos la situación de todas las personas, hombres y mujeres, y verificamos la situación de las mujeres. Y también otra situación que vemos es que no haya niños y niñas en detención, que tenemos una ley que se implantó primero en Estados Unidos y después en nuestro país de no detención a los niños y niñas, ya sean acompañados o no acompañados, porque también tenemos migración de niños y niñas permanentemente sin acompañar. Este paso que se ha hecho regular, y como decía antes, es la frontera más transitada del mundo. No estamos hablando de cualquier frontera, estamos hablando de que pasan miles de personas diariamente por aquí. Toda la atención siempre se ha puesto en la frontera norte, en la frontera hacia los Estados Unidos, pero esta frontera no, esta es la invisibilizada y este es el verdadero cinturón. Sí, aquí es a donde se detienen a las personas, a donde se desaparecen a las personas, en donde pasa el tráfico de personas todo el tiempo. Entonces, bueno, nosotras hacemos todas las campañas de decirle a las personas, si tú entraste sin un documento, si te quieres quedar en México, te podemos dar el acompañamiento legal y el acompañamiento psicológico, porque la mayoría de las mujeres vienen con secuelas de violencia terribles. O sea, mujeres que llegan a veces con 5 hijos, mujeres que llegan sin dientes, por ejemplo, de los golpes, bueno, en fin, con secuelas físicas bastante marcadas, y también niñas y adolescentes, niñas embarazadas, por ejemplo, que han sido abusadas. Entonces, las canalizamos con la institución que es requerida para las y los menores. Entonces, bueno, pues hacemos toda esta parte de canalización de las mujeres y apoyarlas en la cuestión informativa, en el sostenimiento psicosocial y en el sostenimiento legal. El año pasado atendimos a más de 1.800 mujeres en esta situación, y bueno, no solo hacemos esto, también hacemos movilización social. ¿Cómo? Desde la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, que ya lo mencionabas antes, esta red tiene sus coordinaciones en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, y esta red lo que hace es que promueve los derechos desde la migración de origen, porque son personas que muchas de ellas van a salir. ¿Sí? Cuando una persona decide migrar, es muy difícil detenerlas, ¿sí? Pero simplemente podemos decirle, si tú migras, entonces tienes estos derechos, pero también tienes el derecho a no migrar, a quedarte en tu lugar y pelear por la educación, por la salud, por la tierra, por esto y por esto, ¿verdad? En casos de que las personas dicen, no, no, yo no puedo vivir aquí porque me van a matar o porque X cosa, entonces tienes estos derechos para migrar, pasar por México, y estos son los centros de atención que te pueden apoyar en situaciones de que te quieres quedar en México o haces una denuncia o lo que sea, o albergues también para quedarse, ¿no? Entonces, bueno, digamos que hacemos por un lado el acompañamiento personal a las mujeres, a sus hijos e hijas. ¿Y por qué a las mujeres? ¿Por qué no a los hombres? Porque el modelo de atención que hicimos es ad hoc para las mujeres. ¿Por qué? Porque la migración se ha pensado siempre para los hombres, y toda la política y las políticas están hechas para la migración masculina.
pero para la migración femenina no. Y la migración femenina está creciendo tanto que está llegando a un 50-50% sin que se tome en cuenta las necesidades específicas de las mujeres. Somos la única organización de la sociedad civil que trabaja desde una perspectiva de género en esa frontera, además que cada vez es mucho más peligrosa, porque los cárteles están peleándose el territorio, el paso de toda la droga que viene de todos lados, pasa por ahí, y también a las personas. El tráfico de personas es el negocio del el mundo, ¿no? Entonces, bueno, de entre todo eso también detectamos algunas situaciones de trata de personas. Entramos en su defensa, hemos logrado rescatar a algunas mujeres. Es muy complicado porque es un tema, como es muy clandestino, es muy difícil, y además enfrentarse con el crimen organizado, pues no tenemos nosotras la capacidad para ello. Entonces, ahí sí actuamos junto con autoridades, ¿no? Entonces, bueno, todas estas actividades se las menciono, pero bueno, pues hacemos una gran labor. Pero es así de pequeñita, porque la necesidad es muchísima. Y la migración, pues no para. Y la migración no para porque los países, pues están expulsando a las personas. La pobreza es cada vez más agudizada, la corrupción es más agudizada también. Y las personas, pues tienen que salir porque tienen que buscar de comer, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es como la situación general. También hacemos radio, y la radio la hacemos para que llegue a las personas de origen. Hacemos radio en El Salvador, en Guatemala, en el sur de México y en el centro de México, y en los corredores que van hacia el norte también. Entonces, tenemos convenio con distintas radios en diferentes lugares, y hacemos programas de radio cada semana que se difunden por todo el territorio, porque la gente escucha mucho radio. Entonces, yo creo que la radio es un potencial que debemos de seguir desarrollando y apoyando, porque se sigue escuchando muchísimo la radio, ¿no? Y bueno, y también por internet a todo el mundo. Entonces, si quieren escucharnos, ver el cortometraje Pasos Ciegos, sí, que narra y visibiliza la frontera sur de México, y está en nuestra página foca.org.mx, y ahí lo pueden ver. Es corto, es 25 minutos más o menos, y bueno, pues ahí pueden ver de viva voz todos esos caminos que van a ver ahí. Todos me los he caminado, todos los he pasado con mi equipo, ¿verdad? Y bueno, todas las entrevistas que también están ahí, también las hicimos nosotras. El 70% de mujeres que entran migrando a México son violentadas sexualmente, ¿sí? El índice de la violencia es altísimo para las mujeres que migran, ¿no? Y no es solo en esa frontera, también aquí, porque hicimos un seminario con mujeres que han migrado para acá y nos comentaron lo mismo. Muchas de las violencias que ustedes nos narran las hemos vivido nosotras también, ¿no? Entonces, no lo veamos tan lejos, porque esto sucede en todo el mundo. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana, por el testimonio, por la explicación interesante, preocupante, ¿verdad? Como expones. No sé si por parte de las personas, antes de pasar paso a la compañera para acabar de comentar, para hacerte preguntas, si hay dudas, comentarios que por parte de las personas que nos acompañan, regidores y regidoras o ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, algo que comentar sobre el relato que planteaba la compañera Diana. ¿No? Diana, sí. Una pregunta. El hecho de decir de fronteras hace poco en mayo, ¿no? En México, en Estados Unidos, ¿te afecta a ese grupo de inmigración? ¿Me lo puedes repetir otra vez, perdón? Sí. Me parece que en el mes de mayo ha cerrado ya la frontera de Estados Unidos con México. Bueno, Hola. Digamos, pues la toma restrictiva, entonces te gustaba ese paso que
Sí, no pasa menos gente. Mi estado, o sea, en Chiapas es el cinturón más grande. Del 100% de personas que emigran, ahí se detienen más del 70%. O sea, solo el 40% logra subir. Y de ese 40%, solamente un 5 o un 3% pueden ingresar a Estados Unidos. Sí, de manera la que sea, ya sea clandestina, como sea, ¿sí? Entonces, digamos que el porcentaje que ingresa a Estados Unidos es menor del que se queda en México, del que se establece en movimiento en México, ¿no? Todos los días hay personas entrando en estos puntos que tenía señalados. En esos puntos, las personas caminan todos los días, entran todos los días por ahí, ¿no? Y en el tren, que también se suben, pero digamos, es famosa la bestia, pero es la que menor gente lleva. Realmente la gente pasa caminando, porque además es una frontera. Porque además es que Chiapas fue parte de Guatemala. Nosotros somos mexicanos hace poco tiempo, por eso también nuestra forma de hablar es distinta, la comida es distinta, somos más centroamericanos, digamos, ¿no? Y bueno, y las familias, cuando se hizo la frontera, pues se quedó una parte de este lado y otra parte de este lado. Entonces, el paso con Guatemala siempre había sido fluido. Se compraba acá los tomates y del otro lado las papas y así, ¿no? Entonces, pero al poner la frontera, militarizar la frontera, ¿sí? Y entonces al ver que era un negocio la migración, porque anteriormente no era un negocio, la gente ayudaba realmente, eran guías y decían, mira, tú puedes pasar por acá y tienes tu primo en tal lugar y vas o con tu hermano o tu mamá, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora no, cuando se empezó a ver que era un negocio cobrar a las personas, ahora se cobra entre $5,000 a $15,000 aproximadamente por persona. Cobra los llamados coyotes, ¿sí? Que son los que se encargan de movilizar a las personas. Bueno, ya no me alargo porque además es un tema larguísimo, sí. Sí, pero mira, Diana, te voy a presentar que una de las ONGs del municipio tiene proyectos fundamentalmente con mujeres en Perú. Y yo creo que, y aquí tenemos a Eugenia, que es la presidenta de esa fundación, sobre todo porque por este hecho que dices tú, que poca gente se lo plantea, que es el derecho a no migrar. Vosotras trabajáis por eso, ¿verdad? Sí. ¿Con aquellas mujeres? Uh-huh. ¿Y hacéis? Más o menos. O sea, esas mujeres que trabajáis vosotras en Quechacuque, en Perú o en Bolivia, lo que quieren es quedarse, ¿no? Sí, sí. Fundamentalmente lo que hacemos es proporcionarle un medio de vida, ayudarles en su emprendeduría, para que puedan ser autónomas, no tengan que depender de y puedan quedarse en el lugar en el que están. Hacen proyectos de microempresas, asesoramiento jurídico, laboral, para un poco promover a través de una red religiosa que se denomina Sierra de San José, de toda la infraestructura de conventos que estén allí, pues promover a través de una fundación con la gente de Madrid y con los mejores mis ingresos, promover con este tipo para defender precisamente eso, el derecho a no. Felicidades. Sede en Madrid, ramificaciones. A mí me gusta decir que están en San Vicenç dels Horts y tienen ramificación en Madrid, pero este sería otro tema. Bueno, muchas gracias, Niana, por tu exposición, por la pregunta también. Y ahora, si os sembla, pasem la paraula a la de Nike, compañera de Nike. Se ha apagado la tele. No, no pasa res. Mentre se soluciona el problema logístic, ha estat fàcil. No era un problema. Si s'ha resolt tan fàcil, no era un problema. Doncs passem la paraula ara a la de Nike. Com deia la regidora, la Imma,
És nigeriana, activista pel clima i especialitzada en temes relacionats amb la igualtat, la seguretat i la consolidació de la pau a l'Àfrica. Així que, sense més dilació, li passem la paraula a l'Elike perquè pugui fer la seva exposició també dels seus projectes. Endavant. Okay. Thank you so very much. I feel glad, and I want to thank you all for setting the pace or creating a safe space for human rights defenders to have their space here, to be able to share their work, awareness in this city. So thank you so very much to everyone. Bona tarda a tothom. En primer lloc, moltíssimes gràcies per haver-me convidat a Sant Vicenç dels Horts i moltes gràcies també per haver creat a través del projecte de Ciutats Defensores de Drets Humans un espai segur perquè els defensors i les defensores dels drets humans puguem venir a compartir la nostra tasca i la nostra experiència. So, I don't know if there's a video that they could play. My name is Oladiso Adenike. I'm an eco-feminist, climate justice activist, and an eco-reporter. All what we want is to have climate justice. It's where we are going that matters the most, irrespective of the country where we are from or our race. We are all aiming at the same thing. Just like the clashes between the farmers and herdsmen, the survival issue for resource control, the shrinking Lake Chad, and every other crisis happening within Africa that goes unheard, let people get to understand that we have a problem in our society and we need to solve those problems right now. Listening to her, and I know the importance of planting of trees. Her lecture inspired me to stop cutting down trees and planting trees. When I grow up, I'll plant trees in my house to stop erosion. In decades to come, there will be the next leader, there will be the one at the forefront of the climate change justice movement to be advocating in their different perspectives. Okay, so thank you so very much. So Oladosu Adenike, the founder of Elite Climate Action Initiative from Nigeria, and that video you just finished watching is from the DW, the German-based media that came to Nigeria to cover the work I'm doing, pioneering climate education in Nigeria and as well empowering women and girls and in the Lake Chad region. And so over the years, I've joined different movements. And one of such is the Fridays for Future, where I was the first in Africa to see how we could champion, bring more young people to champion climate change in Nigeria and across the world. And so far, we have been able to mobilize millions of people using that platform. And we have gone behind to also
collaborate with other organizations through the support we get from them to also demand climate justice and to also further our activism in the region. Bien, muchísimas gracias. Se llama Adenike Oladosu. Paso al castellano para que nos pueda entender también Diana. El vídeo Adenike es una defensora de los derechos humanos y activista contra el cambio climático de Nigeria. El vídeo que hemos podido ver es un vídeo que fue grabado por un medio de bases alemán que acudió a Nigeria para seguir y dar cobertura a su trabajo. El trabajo que hace desde la organización que ella creo que se llama I Lead Climate Change se centra especialmente en el empoderamiento de las mujeres y de las niñas, especialmente en la región del lago Chad. También fue propulsora del movimiento Fridays for Future en el país, que ha conseguido aglutinar y reunir a miles y millones de jóvenes para que luchen contra el cambio climático, y también colaboran con otras organizaciones gracias a cuyo apoyo pues exigen que haya justicia climática. So, second slide, please. Yes. So this is me mobilizing more than 100,000 school children for climate action because it is not part of our formal curriculum. So I'm trying to pioneer climate education in Nigeria in such a way that young people we build up a climate smart generation that understood what climate change means and are ready to take action and become part of the solution and not the problem in our society. So I've moved to several schools. I've empowered several young people, giving them the platform to become change makers, and as well, more young people coming up to also see themselves as change makers in their society. Because I schooled in one of the most vulnerable regions to climate change in Nigeria, where I had where I studied agricultural economics. And so in this area or state in Nigeria, just like a city here in Spain, they are faced with the clashes or the conflicts between the farmers and the animal rearers, and which is not a common scenario here in Spain. But in Nigeria and some part of Africa, if not whole part of Africa, there's always conflict between farmers and the animal rearers because they are fighting for resources that is becoming scarce or the landscape that is degrading, because in Nigeria, our landscape have degraded by 60%. That means food insecurity, and as well, the control of resources between these two stakeholders, the farmers and the animal rearers, lead to unhealthy competition, which leads to clashes. And so after some years, I went back to my school, and then I found a refugee camp that people within my country are displaced, are refugee in their own country. And so when I asked these people in the internally displaced people camp, they told me that they are all farmers. Imagine more than 10,000 people in just that refugee camp are all farmers. It means definitely our food system is at risk of due to the climate crisis. Hemos visto una fotografía en la que se apreciaba a Adenike en una escuela. Adenike ha dado charlas a más de 100.000 escolares y con ello espera que en el futuro pues, se conviertan en activistas por la justicia climática. En el currículo escolar en Nigeria no se habla en absoluto del tema del cambio climático y sus consecuencias, así que ella se dedica a dar charlas en escuelas precisamente para que la generación futura pues, sea consciente de los problemas que acarrea el cambio climático.
Ella estudió en una de las regiones más vulnerables del país, en el entorno del lago Chad. Estudió economía agrícola en la universidad y pudo constatar de primera mano algunas de las dificultades que surgían del cambio climático, como por ejemplo las luchas que se daban entre agricultores y pastores por hacerse con el control de los recursos naturales, unos recursos que en estos tiempos escasean. Y quizá esa no sea la realidad aquí en España, pero en Nigeria y en muchos países cada vez se dan más conflictos por hacerse con el control de los recursos. Un 60% de los entornos naturales en Nigeria se han degradado. Eso tiene efectos e incide sobre la inseguridad alimentaria en el país, porque compiten por los recursos y eso hace que entren en competencia. Unos años más tarde, Adenike volvió a la universidad donde, a la zona donde había estudiado, y vio que había un campo de refugiados. Eran refugiados internos, preguntó de dónde venían y la totalidad de los que se encontraban en ese campo de refugiados, unas 10.000 personas, eran agricultores, con lo cual eso también afecta a la seguridad alimentaria en el país. So in the same way, young people that should be in school due to flood, drought, they are unable to go continue their education. For example, last year in Nigeria, we had the worst flood yet that displaced more than 1.7 million people out of the 36 states in Nigeria. 34 of the states were affected by floods. At the same time, more than 500,000 hectares of land were swept away. Imagine farmers losing their livelihoods, what they have been investing for since the beginning of the year, which means food insecurity, hunger, poverty. At the same time, we could also see young children or school children unable to access their classroom because their classroom is either filled with water, the floods, or the displaced people have taken over their classroom as a point of refuge for them to be able to cover themselves over the time. And so this has been a reoccurring situation in the region in such a way that it's affecting the human rights. There's no human right when you don't have food to eat. There's no human right when you eat only one meal in a day, which is the reality that is happening in some parts of Nigeria and even in Africa as a whole. There's no human right when there is poverty. There's no human right when there is conflict between the farmers and the animal rearers as well. And so all of this affects our human rights. And so I see it as a way for me to become an activist, passionate about what I am doing, because if we could solve the climate crisis, it will help to protect our human rights. And so that was what I saw, and I started driving action, mobilizing thousands, tens of thousands of people in different communities and using my social media to drive the changes I want, and as well, writing articles, because I have my blog spot called www.womenandcrisis.com, and I also write for international media, and also I'm an eco reporter that also carry up these stories in different communities to bring it to spotlight the issues for the general public to take actions. Entonces, en Nigeria hay muchos jóvenes que no han podido acudir al colegio o bien por las inundaciones o por la sequía. El año pasado Nigeria vivió una de las peores inundaciones que se recuerda, que llevó al desplazamiento de más de 1,7 millones de desplazados. Las inundaciones afectaron a 34 de los 36 estados que componen el país y 0,5 medio millón de hectáreas quedaron
inundados. Eso dejó a los agricultores sin su modo de sustento, sin sus cosechas. Todo lo que habían invertido para tener una cosecha a final de año se echó a perder, lo cual llevó a mayor inseguridad alimentaria, hizo aumentar la pobreza y el hambre en el país. Allí los niños tampoco pudieron acudir al colegio, o bien porque los colegios estaban inundados o porque los colegios habían sido ocupados por todas esas personas desplazadas que buscaban un lugar seguro en el que refugiarse. Es una situación recurrente en Nigeria y en toda África, es una situación que afecta a los derechos humanos, porque no pueden haber derechos humanos si la gente no puede comer o si solo pueden acceder a una comida al día, como ocurre en Nigeria y en otros países africanos. No pueden haber derechos humanos cuando hay pobreza. No pueden haber derechos humanos cuando hay conflictos entre agricultores y ganaderos, porque todo, en última instancia, acaba afectando a los derechos humanos. Y eso es lo que impulsó a Adenike a ser una ferviente activista, porque está segura que si se lucha contra el cambio climático, se estará también al mismo tiempo protegiendo los derechos humanos. Y por eso ha movilizado a miles de estudiantes, a miles de jóvenes, trabaja también y hace activismo en las redes sociales, escribe, tiene un blog personal, también ha publicado en revistas internacionales y también se considera ecoreportera, pues a través de lo que escribe explica al mundo las historias que afectan a las comunidades locales. So as well, if you could look at this picture, yeah, it shows about we trying to empower women and girls in the community. And so far, we have empowered over 10,000 women and girls. This is because I am pioneering an eco-feminism movement in Africa, because it is in Africa you see women carrying heavy loads of water on their head. It is not a common phenomenon here in Spain or in the global north where women trek distance, for example, from one end of Barcelona to another in search of scarce resources. But in Nigeria and some part of Africa, it's a reality where women have to trek more than 20 kilometers. That means from one city to another or from one city to several cities. For example, in Spain, in search for water, firewood, and other materials they need. So a report talked about the fact that in sub-Saharan Africa alone, where I am from, and also a lived reality of this crisis in Nigeria, we spend more than 40 billion hours in a day to search for water, firewood. Almost the amount of hours that laborers here in Spain spend, you know, for their work is the amount of hours that women in sub-Saharan Africa wasted hours. So if you could convert those 40 billion hours, it means it's going to help to empower women. If those hours are not wasted, it would have empowered women, make them to also become change makers, contribute their indigenous knowledge, help girls' education or strengthen girls' education. And at the same time, it could have helped to solve a lot of injustices that we have in our society. So these are the gaps that we notice in our society, that women do not have right to own or even control land. And so because of the patriarchy society that we have, it disempowers women from having certain rights. And so because of these gaps, we are giving them the resources that they don't have, such as organic fertilizer, indigenous seedlings, and as well other equipment that they need in order for them to become change makers, protect our ecosystem, strengthen girls' education as well, and also empower women to do more. Because the more we empower women, the more it helps us to solve the climate crisis.
Bien, hemos visto, aquí hemos visto, perdón, aquí hemos visto otra imagen en la que vemos la labor que hace empoderando a mujeres y niñas en las comunidades locales. Han podido empoderar a más de 10.000 de esas mujeres y niñas. Adenike fue quien inició el movimiento ecofeminista en África porque, entre otros aspectos, las mujeres en África a menudo tienen que cargar, recorrer largas distancias cargando bidones de agua. Es una situación que aquí en el norte global no ocurre, pero podría, aplicando en África, pues sería como si tuvieran que cada día cruzar la ciudad de Barcelona en busca de recursos como agua y leña. Recorren distancias de más de 20 kilómetros al día. Según un informe, en el África subsahariana, y esta es una realidad que vemos también en Nigeria, las mujeres en su conjunto dedican 40.000 millones de horas al día en la tarea de ir a buscar agua y leña. Es el equivalente al total de horas trabajadas por la mano de obra en España en un mes. Son horas que son mal gastadas y si se pudieran recuperar esos 40.000 millones de horas de trabajo, se estaría empoderando a la mujer, se estaría convirtiéndolas en actores del cambio. Se podría aprovechar la riqueza de los conocimientos indígenas que poseen, se podría invertir en la educación de las niñas, podría usarse también para resolver las injusticias que afectan a nuestra sociedad. En otro aspecto a destacar es que en África muchas las mujeres no suelen tener acceso a la tierra debido a que viven bajo una sociedad patriarcal. Y eso, en su conjunto, pues está negando los derechos de la mujer. Desde su organización ofrecen fertilizantes orgánicos, semillas indígenas y herramientas para que las mujeres puedan contribuir a la protección de los ecosistemas y, gracias al empoderamiento de las mujeres, pues se podrá también resolver la crisis climática. Muchas gracias, Adenike. En este punto, yo quería presentarte a otra de nuestras ONGs en San Vicente de Sols, la ONG CEDA. Tranquila, que no empezaré a pasar un mal momento. Esta ONG trabaja en Ghana y han presentado una exposición absolutamente maravillosa en nuestro centro cultural de Virginia Amposta, que hoy ya ha acabado, que no la haya visto. Realmente se ha perdido una cosa muy bonita, en la que se mostraba un proyecto impresionante, colaborativo, de mujeres de Ghana y mujeres de Mozambique, que se han unido para recuperar oficios ancestrales, tanto en agricultura, como en ropa, como en alimentación, con el objetivo de contribuir a reducir el cambio climático no utilizando maquinaria contaminante. Y en concreto, poniendo en valor una experiencia realmente sorprendente de recuperación de un árbol específico que allí lo llaman karité, que es un árbol del cual se extrae un aceite, tanto alimenticio como cosmético, que ya quisiera la RGAM competir con él. Y ese árbol lo están conservando y lo están protegiendo porque lo están exterminando. ¿Y por qué lo están exterminando? Porque los gobiernos de esos territorios lo que quieren es plantar cardamomo. Yo lo domino mucho, ¿cómo es? El cacahuete. Y el cacahuete, esos árboles, si tienen árboles de otras especies cerca, ya no germinan y se mueren. Y es un proyecto absolutamente maravilloso de solidaridad entre mujeres de Ghana y mujeres de Mozambique. Sí, que de hecho lo que tengo entendido es que se planta cacahuete que no es un fruto que se coma allí, que al final se exporta. O sea que se están cargando los cultivos de karité y otros árboles locales para poner un producto que no se está consumiendo en Ghana, que se está exportando. Y de hecho, otro de los proyectos de Ghana
pues a veces la gana que se hace en Ghana es que han creado un banco de semillas para hacer perdurar estos árboles tradicionales que están perdiendo y obtener estas semillas locales que no al competir con semillas que vienen de fuera, con productos que vienen de fuera, pues al final te haces débil. Depende de las semillas que te vienen de fuera, del fertilizante que te viene de fuera y está perdido. Así que bueno, lo que intentan es pues que perdure las tradiciones de allí porque son las que les han hecho subsistir hasta ahora. De San Vicente del Sols al Pozo Alto. Y antes de pasar la palabra al alcalde y al comino, yo desde el Departamento de Justicia Rural se quería incidir, siempre lo hacemos, pero es importante siempre repetir. Esto no es un acto protocolario, no es un momento lúdico de venir a decirle hola a personas como autoridad internacional. Esto es un acto de incidencia ciudadana y política. Y esta incidencia ciudadana y política se produce en el momento en el que nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, decidimos de alguna manera qué tipo de información queremos procesar. Y voy a poner un ejemplo. México y Nigeria. Si pensamos en México, como decía Diana el lunes, ¿qué es lo que nos viene a la cabeza? El estado más peligroso del mundo, la mayor asesinatos del mundo, bla, 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 bla. Pero como decía Diana, en México también hay defensores de los derechos humanos y gente buena, y gente que está trabajando por el bien. ¿Qué pasa con Nigeria? El golpe de Estado, los militares rusos, la compañía Wagner, y allí tenemos a gente como ella, con sus ideas, con su acción, luchando por el bien. Yo creo que es importante que todos sepamos que cuando procesamos una noticia, y sobre todo más en estos tiempos, aprendamos a contrastar y a bucear un poquito más. Porque si no, ellos se enfrentan a dos tipos de desaparición. La física y el silencio. Y ahora paso la palabra a la alcalde de Comino, que será. Un aplauso para... Yo no sé si además de los comentarios que ha hecho Isidra, muy bien traídos, porque es verdad que la exposición de Ceda es muy interesante y la verdad es que tiene mucha relación, ¿no?, con lo que explicaba Denike. No sé si alguien más de los presentes, de las presentes, quiere hacer algún comentario antes de pasar al siguiente bloque de este acto. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues sí. Sí, no es obligatorio en inglés, afortunadamente. Para todos, ¿no? Sí, ojo, ¿eh? Pero el inglés ha sido el de... Es que un poco por referencia a lo que dices, voy a hacer una pregunta a Ceda, porque es que lo que ha dicho ha estado leyendo un poco, y en una de las conferencias a las cuales tú has asistido, las cumbres climáticas, de Madonna, y dices unas palabras que son interesantes, que las voy a repetir. Decías tú que en las cumbres climáticas se debería exigir responsabilidades y no ser un evento anual donde la gente va a hacer un discurso político. Entonces, la pregunta que yo te hacía a ti era, ¿podrías concretar cuáles serían estas responsabilidades que la ciudadanía debería exigir a los políticos para, en el caso, mejorar el tema del cambio climático? Okay, very well, which is true. For example, countries from the global north, they usually talk about carbon neutrality by 2050, 2060, or thereabouts. And so it's our responsibility for us to keep demanding for accountability, for us to keep telling them what they need to do, and for us to elect leaders that are climate smart. When we have climate smart leaders, we'll be able to solve the climate crisis as soon as possible. We will not have to wait for 2050 to achieve carbon neutrality because, for example, if you could go another slide, you could see me speaking about Lake Chad.
Lake Chad is a place where human rights is even violated, and a dangerous place because the terrorists have taken part of the lake. And this lake has been shrinking since 1960s. So imagine if we wait for 2050 for carbon neutrality, Lake Chad would have dried up. And so that is why my advocacy is using climate justice to push for human rights, because we can't wait for our leaders to be ready to act on the climate crisis. We have to put pressure on them to do the right thing. And one of such is to elect political leaders that are climate smart. And for us to also support in terms of climate finance. Because if leaders could meet up with their promises, it will help in solving the climate crisis. For example, there's a lot of falling short on adaptation finance. Leaders talked about the $100 billion annual commitment in 2009 at Copenhagen in one of the COP's events. But yet, it was not met. The annual commitment was not met. And so this is what is leading to the loss and damage that we are seeing today in our society. And at the same time, it took COP27 in Egypt for leaders from the global north to accept that we need a loss and damage fund, which means that we don't have climate smart leaders yet that could come together or be united together for the science. They always want to make profit with more fossil fuel, keep emitting. But we all saw what happened during the COVID-19 when world leaders came together to provide vaccine for everybody as soon as possible. And with time, we were able to beat the pandemic. Everybody is free to move around once again. We can also do the same in the climate action to achieve climate justice if leaders could put profit aside and put the people at the center of it all. Because in Nigeria, we have the Ogoni in the southern part of Nigeria that is messed up due to fossil fuel or oil spillage. A whole community is suffering from this impact. At the same time, in East Africa, the biggest pipeline wants to be built, displacing the whole community. So it's a crisis if we don't have political will to deal with the climate crisis, and if there are no enough support and finance to keep championing innovation, creativity, and training people how to bring solutions or creative solutions to their community. Les daré un ejemplo para responder a su pregunta. Los gobiernos del norte global se propusieron llegar a la neutralidad en emisiones de carbono para 2050 o 2070. Hay que exigirles más responsabilidad y hay que elegir a gobernantes que pongan la acción climática en el centro de sus intereses para poder resolver de una vez por todas la crisis climática, porque no podemos esperar a 2050. En el lago Chad, en la región del lago Chad, es una zona en la que hay violaciones flagrantes de los derechos humanos. Hay un grupo terrorista que se ha hecho con el control de una parte de dicho lago. Es un lago que ha ido reduciendo su volumen desde los años 60, ha perdido un 90% de su extensión. Si nos esperamos a 2050, el lago ya se habrá secado. Por eso es importante exigir que haya justicia climática y por eso hay que elegir bien a nuestros gobernantes, hay que elegir a gobernantes que piensen y pongan en el centro a las personas y al cambio y al clima. También hace falta que haya una mejor financiación climática. En la COP de Copenhague de 2009, los estados se comprometieron a aportar 100.000 millones de dólares anuales en la lucha contra el cambio climático, sin embargo, no se ha hecho efectivo ese compromiso.
y no fue hasta la COP27 en 2017 en Egipto cuando finalmente los gobiernos aceptaron que había que crear un fondo para compensar los daños y los perjuicios causados por el cambio climático. Así que hay que elegir bien a nuestros gobernantes, que pongan en el centro el clima y que no busquen seguir lucrándose con la industria de los combustibles fósiles. Y, de hecho, tuvimos la prueba de que es posible cuando hubo la pandemia del COVID-19. Ahí sí que los gobiernos se pusieron de acuerdo y en pocos meses se pudo desarrollar una vacuna que nos permite estar hoy aquí reunidos y haber dejado atrás lo peor de la pandemia. Así que es posible que haya justicia climática, pero para ello tenemos que los políticos tienen que poner en el centro los intereses de las personas. En el sur de Nigeria, por ejemplo, hay un territorio, el territorio del pueblo Goni, que se encuentra en una situación desastrosa por culpa de los vertidos de petróleo. Y en África del Este están planeando la construcción de un oleoducto que supondría el desplazamiento de miles de comunidades. Así que es posible que haya justicia climática, pero para ello hace falta voluntad política y financiación para poder innovar en el modelo energético y formarnos en ello. Gracias. Muchas gracias. No sé si hay algún comentari més. Si no, prenem nota, tomamos nota del mensaje, ¿no?, de la importancia de la acción climática, de poner en el centro de la acción política esa acción climática que tan necesaria es para afrontar el presente y el futuro del planeta, los ciudadanos y las ciudadanas que residen en ese planeta. Decía Isidra que esto no es un acto más, no es un acto lúdico, no es un acto, es un acto importante, tan importante que sabéis que cada año le pedimos también a las personas que nos acompañan, a las defensoras, en este caso dos mujeres, defensoras de los derechos humanos que nos acompañan en esta recepción institucional, que nos firmen el libro de honor del municipio. Sabéis, este libro que tenemos donde las personalidades importantes que pasan por el municipio, que visitan esta sala de plenos y que nos dirigen unas palabras, pues también nos dejen un recuerdo, un escrito en una de sus páginas. Y así que os pasaremos este libro a las dos para que podáis hacer el escrito y luego os pediremos que nos leáis aquello que habéis dirigido a la ciudadanía de San Vicente. Bueno, mientras escribe, yo aprovecho para hacer más incidencia, para hacer una pequeña reflexión. El planeta no tiene un plan B. La única iniciativa a nivel mundial de Naciones Unidas en representación del planeta Tierra es evitar todo lo que está llegando a través de los objetivos del desarrollo sostenible, de los ODS. ¿Pero qué es lo que ocurre con los ODS? Pues que han pasado por un lado. O han decaído. ¿Por qué han decaído? La humanidad ha puesto como prioridad en los últimos 3 años salir de la pandemia, sobrevivir a la pandemia y volver a la supuesta normalidad que teníamos antes de la pandemia. Y después de la pandemia está la crisis económica. Después de sobrevivir y de estar seguros sanitariamente hablando, ahora tenemos que sobrevivir para comer, para estudiar, para progresar. Y mientras tanto el planeta se va deteriorando. Y mientras tanto estamos en el mes de octubre a 30 grados. Y mientras tanto el río más caudaloso del mundo en Brasil se está secando.
y mientras tanto nosotros intentamos progresar, mientras tanto no hacemos nada por conseguir los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, pues en este aspecto es una política importante del Ayuntamiento de San Vicente de los Horts, podemos aplicar en nuestro municipio a partir de 2024 desde el punto de vista del pensamiento local. Ciudadanos que piensan en global, que es lo que le pasa al planeta, pero actuando en el propio municipio. Así que, por favor, cuando veáis actos de concienciación de los ODS, talleres, actividades y charlas, venid, porque si no, nos veremos o arriba o abajo. Por aquí ya no estaremos. ¿Puedes seguir? Sí. Está la calle de lo que ha dicho Enrique y los foros políticos sobre los ODS, sobre el cambio climático. Bueno, sabéis, la verdad es que es un tema fundamental y central, la lucha contra el cambio climático, la ideología climática. La verdad es que es un tema fundamental que cada vez se está trabajando más. Es verdad que hay momentos de más expansión cuando surgen, ¿no?, algunos proyectos, algunas ideas, y luego pues a veces decaen un poco, ¿no? Y es verdad que tenemos que mantenerlo. Los ayuntamientos lo hacen, la Diputación de Barcelona tiene un buen catálogo, hace muchos esfuerzos también en ese sentido, y creo que es importante que lo podamos hacer. Y mientras tanto, creo que Diana ha acabado de escribir su escrito. Bueno, escribí cuatro palabras, no soy Eduardo Galeano, ¿verdad? Pero ni Rosario Castellanos, pero bueno. Gracias, pueblo que lucha por sus derechos y los de todos y todas. Gracias por abrir puertas que abren humanidad. Les abrazo desde Chiapas a San Vicente del Horts. Pues ahora le pedimos lo mismo a Denique, que nos pueda dedicar unas palabras, que son palabras en el libro de honor del municipio, libro de honor que solo firman personalidades importantes que visitan nuestro municipio y que queda guardado junto a la firma de presidentes de la Generalitat de Cataluña, de otras personas importantes que han pasado por San Vicenç y de otros defensores y defensoras de derechos humanos que han visitado nuestro municipio. Lo iba observando, no lo escribe todo, escribe cuatro palabras sueltas y luego tiene muy buena memoria. A mí me llamaba la atención también de lo que explicaba Adenique, tomado nota, esos 40.000 millones de horas al día que dedican las mujeres a buscar recursos que nosotros tenemos abriendo un grifo en nuestra casa, ¿verdad? Por favor, regidor. Deia que hi ha un documental genial a Netflix que es diu Pobredumbre, que bàsicament parla de Nigèria i parla de Nestlé, que va instal·lar una empresa per vendre aigua embotellada, no? I que aquest fet el que està fent és bàsicament acabar amb tota l'aigua del país, una part important de l'aigua del país, i a banda, doncs, van arribar uns compromisos d'instal·lar una sèrie de fonts que no es van instal·lar mai. I per tant, han de creuar autopistes, les dones han de creuar autopistes, que al final també són atropellades per creuar les autopistes, i és bastant impactant, no?, veure com al final també aquestes empreses, que volen treure evidentment un rèdit econòmic, també acaben empobrint encara més aquests països i dificultant encara molt més un dret bàsic com pot ser
arribar o poder tenir accés a l'aigua potable. I per tant, també crec que és interessant com a mínim veure-ho i conèixer-ho. Pues yo quería agradecerle a Diana que haya puesto el foco en la frontera sur de México, por la sencilla razón de que normalmente tenemos mucho acceso a lo que sucede en la frontera norte, en el paso de Estados Unidos, y desde luego que está muy invisibilizado todo lo que está sucediendo en la frontera sur. Y por eso quería agradecerle, yo recomiendo que sigamos y demos voz también a todo lo que sucede allí, porque quizás esa zona, como ella lo llama, ¿no?, pasos ciegos, es donde más gente está sufriendo, porque como ella ha comentado, el porcentaje es infinitamente mayor de la gente que pasa de la zona de Guatemala a México por aquello que de la que llega a pasar de México a Estados Unidos. Lo que pasa es que, como siempre hablamos, del norte global tiene una capacidad comunicativa mucho mayor y hacen que el drama se centre en su paso y no en el paso anterior con todo el sufrimiento que suelen llevar. Y por eso quería hacer palés mi agradecimiento a que ponga el foco eso y sobre todo que sea capaz de aplicar la perspectiva de género que tanta falta hace. Muchas gracias, Diana. Llegim el que Adeniki ens ha dedicat al llibre. Adeniki dice: quiero agradecerles por haber creado esta plataforma para las y los defensores de derechos humanos para que podamos hablar y concienciar sobre el trabajo que realizamos. Esta ciudad ocupa un lugar especial en mi corazón y en mi historia de lucha por la justicia climática. Sigan brindando este espacio seguro y sigan apoyando el trabajo que realizamos. Todos necesitamos de la solidaridad global. Con mis mejores deseos, a Benito. Doncs, muchísimas gracias a las dos por permitirme también para finalizar este acto que brevemente os digo unas palabras, digamos, para destacar una vez más sobre todo la importante labor. Se ha comentado, la han comentado las dos defensoras, ¿verdad? Lo comentó la regidora, ¿no? Este trabajo que se hace de manera coordinada desde todos los municipios, ¿no?, que formamos parte de este proyecto de ciudades defensoras de los derechos humanos. Como hemos comprobado, es muy necesario seguir dando voz a aquellas personas que denuncian la injusticia, como lo hace Adenike, como lo hace Diana, personas con valores, con principios, que arriesgan su vida para conseguir un mundo mejor. Así que en nombre de todo el municipio quiero transmitiros a las dos todo nuestro apoyo, todo nuestro ánimo y toda nuestra admiración. Con este proyecto, como sabéis, nuestro objetivo es educar, sensibilizar, incidir en la política y en la sociedad para que nuestro testimonio se conozca y para que no se os persiga más. Además, queremos contribuir también a promover el conocimiento de los derechos humanos en nuestros centros educativos y en general en toda la ciudadanía de San Vicenç dels Horts. Y un aspecto muy importante que queremos transmitir es que la justicia global, la justicia de todo el planeta, solo se consigue si somos capaces de trabajar con insistencia desde el mundo local, desde los municipios. Vosotras, Adenike y Diana, trabajáis por causas justas en vuestras ciudades, en vuestros países, y de esa manera contribuís a un mundo mejor. Nuestros estudiantes, nuestras entidades, lejos de desanimarse cuando conocen estas realidades, estas visiones tan pesimistas, también entienden que la justicia del planeta empieza en nuestros municipios, en nuestras calles, en nuestros barrios. Desde aquí, desde San Vicenç, se puede conseguir muchas reivindicaciones de otros países y culturas. Y con ese ánimo organizamos el acto de hoy y el resto de actos que hemos tenido, que han organizado desde la Concejalía de Justicia Global y Derechos Civiles, Solidaridad y Cooperación, antiguamente conocida, estos actos que hemos tenido durante esta quincena de la solidaridad con este plato fuerte, con el plato fuerte que nos llegará también mañana con este homenaje a la amiga, la Teresa Losada. Un sistema institucional justo no premia ni castiga a nadie por su origen, por su raza, por su género o por cuestión de clase.
nacer en un lugar u otro del planeta es una cuestión de azar, de suerte, y eso no puede determinar que una persona sea tratada de una manera diferente en función de su cultura, del color, del idioma, ¿verdad? I és important, i insisteixo, que el món local denunciï qualsevol injustícia a tots els nivells, perquè sovint la tasca dels defensors i les defensores comporta un risc per a la seva integritat física i mental, sent molts cops objecte d'atacs i amenaces, tant per part dels agents governamentals com per part d'altres actors, terratinents, paramilitars, càrtels, com s'ha comentat. Mireu, aquí ja portem 11 quinzenes organitzades a Sant Vicenç dels Horts i el compromís amb la justícia continua més viu que mai, perquè som un poble, com bé sabeu, un poble d'acollida i un poble solidari. I permeteu-me, ja per acabar, que faci una menció especial, com deia abans, a la figura de la Teresa Losada, en el desè aniversari de la seva mort. La Teresa, filla adoptiva del nostre municipi, ens va deixar un llegat incalculable, el diàleg intercultural i interreligiós. Per damunt de qualsevol creença i ideologia, per la Teresa Losada hi havia les persones. Allò més important que tenia al davant, les seves preocupacions, les seves inquietuds, el seu dolor. I gràcies a la seva bondat i a la seva intel·ligència, la Teresa sempre trobava una escletxa d'esperança per resoldre qualsevol situació. La seva manera de fer justícia, la seva empremta, ens acompanyarà sempre en l'organització de la quinzena de la solidaritat i de totes aquelles iniciatives que persegueixin un món millor. Així que allà on sigui, la Teresa sempre serà el nostre referent. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda. De donar per acabat aquest acte, volíem tenir un record. Queremos tener un recuerdo también para que tanto Adenike como Diana se lleven un recuerdo de nuestro municipio. Sabéis que tenemos este detalle, que es el pilar de un puente que existió en San Vicenç dels Horts, del cual solo queda justamente construido este pilar, un pilar del año 1903 que hemos recuperado, hemos restaurado y lo hemos convertido en un pequeño símbolo del municipio que queremos que tengáis como recuerdo. Así que, regidora. Gracias.